Interrumpimos la programación habitual de Telemedellín, los saludamos desde la plazoleta de Botero, donde continúa el recorrido de Quinti, la mascota de la Copa Mundo Femenina Sub-20 de la FIFA, que en este momento hace su aparición ante una gran cantidad de público que ha llegado a este lugar, a la plazoleta de Botero. Ustedes la pueden observar a la mascota en medio de este instrumental que la acompaña, y las personas, ya lo van a ver ustedes, las personas que están justamente alrededor de la plazoleta de Botero observando lo que pocos han visto, la presentación de esta hermosa mascota que tenemos para la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Vamos a ver si logramos algún testimonio. Digo, ¿cómo es su nombre completo? Leonard Valencia. Bueno, ¿qué te parece esta mascota? ¿Qué te parece lo que estás viendo? Está hermosa, muy bonita. ¿Qué es lo que más te gusta, lo que puedes apreciar ahí? Los colores tan llamativos, las plumas. Está muy representativa de Medallo. Muy bonita, excelente. Bueno, ahí está, muy bonita la mascota, es lo que dice la gente. Ahí está entonces la instrumental, las personas que han podido ser convocadas a este lugar para apreciar lo que es Quinti, ese colibrí, colorido colibrí, que representa a Caño Cristales, que representa los colores de Colombia, que representa nuestra idiosincrasia, color, alegría, vivos. Y es justamente con ese aplauso que terminamos esta presentación. Nos vemos más adelante porque aquí están pasando cosas muy interesantes en la plazoleta de Botero. El recorrido de Quinti, la mascota de la Copa Mundo Femenina de la FIFA, presentándose justamente ante los antioqueños, ante los medellinenses. Nos despedimos y en un rato volvemos. Muchas gracias. De las sedes próximamente. Y ya les vamos a contar qué es la mascota, qué representa, qué significa, aunque seguramente todos...